Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a jugar una partida de Mobile Legends. Es un juego que acabo de conocer hace unas semanas. En este momento entré en una modalidad de partida igualada. La verdad es que me agrada mucho la forma en que se juega este, pues, juego de celular, la verdad. Está agradable y pues te distrae. Las partidas duran mucho, pero pues a veces se ponen interesantes y a veces entran cosas muy, muy enfermas, la verdad. Pero bueno, pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy. No sé, a veces me gusta irme por donde están todos los de mi equipo, pero pues no sé cómo juegan. La mayor parte del tiempo se van por otros lados. Pues no entiendo su forma de jugar. Se supone que este juego debe ser en equipo, pero pues aquí prácticamente todos hacen lo que quieren, la verdad. Y vamos. Ah, ya se metió uno. Vamos a sacar la torre. Ya nos están dando para afuera. Vamos a curar a los chiquitos. Parece ser que no se puede entrar todavía. Vamos a tener que atacar a estos monitos. En la parte superior de la pantalla derecha tenemos unos botones que son para, se supone, llamar a tus compañeros, pero la verdad todos hacen lo que quieren. Un equipo ya conocido, entonces pues casi nunca van y te ayudan, la verdad. Todos andan haciendo lo que creen que es debido, pero pues no. Necesita ir en equipo siempre en esto. Se supone que. Ya me mataron. Se supone que el objetivo de este juego, pues, es destruir las torres del equipo adversario. Y el que destruya sus torres primero, pues ese es el equipo que gana, la verdad. No importa cuántas veces te mueras ni cuántas veces mates a los demás, sino que lo importante es que mates a las torres de los otros. Está, como les digo, bastante entretenido, pero a veces duran mucho las partidas, la verdad. Aquí pues ya destruyen a un tipo que está aquí. Vamos a ver si de este lado podemos entrar. El equipo nos habla. A veces aparece conexión inestable. Como es un juego de, pues, en equipo, compartimos la conexión que tenemos entre todos los del equipo, la verdad. Entonces, pues a veces se nos laguea a algunos, pero también a veces nos aparece. Me viene persiguiendo un tarado que ya me va a dar. Ya me van a matar otra vez. Pero pues ya ahí, ah, casi me alcanza. Aquí tenemos un botón que se supone que dice regresar. Lo dejamos presionado y nos va a regresar a la base. Y ahí pues nos regresa un poco de sangre y ya nos salvamos. Lo único malo de ese botón es que, pues tienes que quedarte parado sin que nadie te esté atacando, si no, no sirve. Y a veces esconderse pues está un poquillo difícil, aunque, si lo sabes, pues te sirve de mucho, la verdad. Los enemigos a veces son un poco enfadosos, la verdad. Aunque se hace la vida los desgraciados. Pero pues la llevamos a ir a más. Necesitamos ayuda, vamos a invocar a alguien. A ver si alguien nos hace caso, que nos ayude de este lado. Y tenemos que entrar a su torre. A veces es un poco complicado, más que nada, llegar a las torres, porque como deben de entrar primero los enanos para que las ataquen a ellos. Ya entraron, ahora sí vamos a atacar su torre. Y ya vienen un montón de enanos más.
Se va a correr y ya me tengo que salir porque si no me van a atacar a mí. Ahí está. Maldición, ya nos cayó una maldición por allá. Oh, ya son dos, ya se crecieron. Aquí viene uno. A ver si lo podemos dar. Estoy por aquí, desgraciado. Ahí viene, si viene más uno. Pues vamos a rodear, a ver. Aquí sale este desgraciado. Ven para acá, se fue. No, nada, no he tenido nada de suerte, la verdad, porque no pueden avanzar. Vamos a darle. Maldición. Bueno, ya llegó uno de aquí, como se ha ayudado un poco. Y no podemos entrar otra vez, porque hay un montón de más. A ver si los podemos acabar. Pues, no. Ahí no podemos entrar. Matar ese desgraciado. Ah, enfado un poco. Ya está. A ver cómo se atora. Ah, se llegó un desgraciado. Ya me van a matar. Me mataron otra vez. No mató nada. Es que a veces sí se pone un poco complicado. Como les digo, pues hay que ir en equipo, ¿verdad? Aunque no vamos tan mal, ya llevamos algunas torres destruidas. Pero pues la verdad es que yo no he matado nada ni he destruido nada. Así que no sé qué calificación me vayan a dar al final. Es que me voy a ir por en medio porque veo que están todos. Vamos a ver. Están pidiendo ayuda por aquí, a ver. Vamos a ayudarte, capullo. Ah, pues, bien de este lado. Ya me van a matar otra vez. Vamos a hacerla de regresar porque. Pero no me van a matar. Vamos otra vez por el medio. Would you like to have a drink with me? Your team destroyed a turret. Vienen por mí. Let's see who has the last laugh. Así que mejor me voy por otro lado para que no me vayan a matar otra vez porque no voy muy bien, que digamos. Ayuda a ese tonto, pero ya se fue otra vez. Bueno, sigamos avanzando por aquí. Se ve que va a haber un espacio por este lado. We still have a score to settle. Bueno, al menos desde mi equipo pues le están poniendo ganas, la verdad. Aquí vamos. Would you like to have a drink with me? No me deja porque. Monster kill! An ally has slain Invertal! Let's see who has the last laugh. Bueno, ya entramos. Así vamos a atacar su torre. A ver cuánto tiempo nos da. Your team destroyed a turret. Voy a destruir una otra torre por allá. Por destruir esta. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, ya valió. Seguimos avanzando y entramos a la otra torre. Pues no vamos tan mal, la verdad. Es que sí. Me tocó jugar con buen equipo el día de hoy. Se me van a atacar. A salirse, a ver que me van a atacar. Lo he visto. Me va a catar. Ya lo mataron. Perfecto. Me mataron también a mí. Pero bueno, al menos llegaron a acompañar un poco el equipo.
Tienen demasiados segundos para salir. Pero bueno, es normal porque pues mientras te acercas a sus torres principales, no sirve tener de recuperación. Pues para que no tengas tanta ventaja, me imagino, en eso. Pues no, no vamos tan mal, la verdad. Casi todas nuestras torres. De hecho, creo que solamente han destruido una por ahí, no sé. Vamos por arriba otra vez, que se ve más vacío. Hay uno del equipo ahí, entonces vamos a ver si le podemos ayudar. Sí, yo creo que por arriba está más despejado que en otro lado, la verdad. Aunque a veces crees que está despejado, pero pues hay algunos escondidos por ahí, te caen de sorpresa. Pero sí pinta bien por aquí. A ver, ya llegamos. Que entren los enanitos. Ya que entran, vamos a entrar. Y ya estamos aquí y ya nos cayeron. Ah, ya nos cayeron todos, como les decía. Parece que no hay nadie, es que salen todos de repente. Pero bueno, pues qué podemos hacer, ¿no? Ay, no. No me mató, pero bueno, al menos vamos ganando porque se ve que sí está jugando bien el equipo. Espero que ganen tanto porque ya estamos encima de ellos. Chara se puso de Malcolm. Vamos a ver si para atacarnos, así que pues vamos a ver si lo podemos hacer. Estamos prácticamente ahí arriba. En cualquier momento ganamos. Vamos a parar a este compadre. Se vienen todos de este lado. No puede ser que se hayan pasado hasta acá. Qué bien. Disparamos nuestra torre. No, no maté nada. Al menos vinieron a ayudarme. Solamente les quedan dos torres. Y todavía no, todavía no. A ver, vamos a ver. Ahí cayó un de a dos. Vamos a ver qué podemos hacer. Oh, nos cayeron tres. Ya se agruparon todos, a ver si no dan la sorpresa, que no creo, porque nuestro equipo está casi por llegar a su torre, la principal. Hay un montón de enanitos, ahí van todos para arriba porque ya se van a dar cuenta, yo creo. Pues no, se regresan todos. Como no sé, creen que pueden llegar, pero pues no. Y hay uno de nuestro equipo que está concentrado allá. Y parece que ya ganamos, sí. Pues bueno, no les ayudé mucho, pero ganamos, la verdad. Seguramente me van a dar una medalla muy fea. Partidas y ganamos. Medalla fea porque no hice nada. Muy perdedor, pero bueno, ganamos.